Bomba. PSG pondría a venta a Neymar. Según Sport, PSG tiene intenciones de vender en este mismo mercado de pases a Neymar pese a que tiene contrato hasta 2026. Sin embargo, desde el conjunto parisino consideran que el futbolista ya no tiene mucho más para dar en el equipo y, por ese motivo, quieren desprenderse del delantero. Además, el medio informó que PSG quiere reestructurar el plantel y que las caras principales del equipo sean Leo Messi y Kylian Mbappé, dejando de lado a Neymar. Ante esta situación, consideran que, si lo venden ahora, que el jugador todavía tiene poder de reventa, podría entrar un buen caudal de dinero, si bien su ficha es de 100 millones de euros, saldría por menos. Otra de las causas por las que PSG quiere desprenderse del delantero de la selección de Brasil es el alto salario que percibe. Neymar cobra alrededor de 40 millones de euros por temporada. En ese sentido, si bien pocos equipos europeos podrían pagar ese monto, el Newcastle podría ser uno de los principales equipos a quedarse con la ficha por contar con el respaldo del dinero del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, dueños del conjunto inglés.